Otro motín. Deja 3 muertos y 9 heridos en la cárcel de La Victoria. Estos motines están siendo muy frecuentes. Y es que un motín ocurrido esta madrugada en la cárcel de La Victoria dejó un saldo de 3 muertos y 10 heridos. De acuerdo a un primer informe ofrecido por las autoridades carcelarias, el hecho se produjo cuando 2 grupos de privados de libertad se enfrentaron en una trifulca. Las autoridades penitenciarias identificaron a los muertos como Juan Nicolás Ovalles Ferrán, alias El Mello, de 30 años de edad, Pedro Luis Moreno Díaz, de 31 años, y Rafael Batista, alias Rasputín, de 35. Así es, eso fue. Ahí estamos viendo parte de lo ocurrido en las afueras de lo que es la Penitenciaría Nacional, así es el nombre de la cárcel, Penitenciaría Nacional, comúnmente La Victoria, debido a que se enclava en el distrito municipal, en ese distrito municipal La Victoria de Santo Domingo Norte. Subió a 10, ya queremos hacer esa corrección, a 10 los heridos y los 3 los muertos en ese motín, ese incidente ocurrido ayer domingo en el Palacio, perdón, en la Penitenciaría Nacional. Tenemos por ahí el video del audio de una de las personas que falleció, ¿verdad? Vamos a ver si lo tienen por ahí, ¿verdad? De este hombre que dice que... Ahí está, vamos a escuchar. Tío, me estoy muriendo, señor. Dígale que lo quiero a Cristo, me estoy muriendo. Cangrejo, me dio un tiro, me estoy muriendo. Cangrejo, me dio un tiro, me estoy muriendo, señor. Dígale que lo quiero a Cristo, me estoy muriendo. Entonces, hablando sobre este caso, tenemos en vía Skype con nosotros en exclusiva de este programa, Los Osobrosos, a la presidenta de la Fundación Dignidad Penitenciaria. Ella es Diomi Germán. Hola muchachos, ¿cómo están esos osobrosos? ¿Qué dicen en Bien, Telenor? bien, Todo bien. bien, gracias a Dios. Bienvenida. Bienvenida, gracias Gracias. por estar aquí. Bueno, primeramente para saber en específico qué ocurrió ayer en la Penitenciaría Nacional, qué motivó, qué originó el incidente que dejó 3 personas fallecidas, 3 reos, ¿verdad? Fallecidos y estos 10 heridos. Bien, muchachos, determinar en este momento ¿qué originó o qué desencadenó la situación vivida en sábado por la noche, en la madrugada, ya casi domingo, 12 y 30, 12 y 15 de la medianoche? Pues está en una fase de investigación por parte de las autoridades y nosotros, como una entidad sin fines de lucro, que simplemente es colaboradora de lo que son los trabajos en pro de la reinserción social de los privados de libertad, no estaríamos autorizados básicamente a dar informaciones que pudieran entorpecer. Mas, sin embargo, quien les habla estuvo desde el primer momento que se escuchan los 2 disparos en conexión con uno de los internos de La Victoria, el cual me informa lo que está pasando. O sea, yo estoy muy clara de lo que estuvo pasando ahí. Este muchacho, el alias Cangrejo, que sí poseía un arma de fuego en ese momento, pues le propinó 2 disparos al joven que ustedes escuchan el audio, que le dio el tiempo de llamar a sus familiares para notificarles de que le habían disparado. Luego lo que se pasó allí en la celda 1-2 del penal de La Victoria es que parte de las bandas que trabajan con el matador, pues empezaron a saquear a los demás privados de libertad que estaban en esa celda, propinándole machetazos, derribando puertas, en fin, cobrando deudas pendientes. He escuchado la palabra motín por parte de muchos comunicadores. Lo que sucedió en La Victoria no fue un motín. Cuando se habla de motín, es que la población carcelaria, pues, decide sublevarse a la autoridad. Quema de colchones, ese tipo de Eso es cosas. Lo que correcto. pasó en La Victoria es una trifulca por intereses particulares de los que estuvieron involucrados en los hechos. Bueno, excelente ahí la aclaración, porque como usted lo ha dicho, muchos medios de comunicación y nosotros también pues hemos hablado de que fue un motín, sin embargo, no fue así, sino como usted lo dice, fue una trifulca por intereses entre los reos de la Penitenciaría Nacional. Es así. Así es. Se veía venir. ¿Y qué se debe hacer para que esta práctica no continúe en los centros penitenciarios del país, ya que está prohibido, pues, las armas de fuego?
Claro, es lógico que están prohibidas las armas de fuego, pero aquí es un secreto a voces la situación de las cárceles dominicanas. Nuestra sociedad rechaza precisamente y trata como escoria a los privados de libertad. Mas, sin embargo, hemos tenido muchas autoridades que se han beneficiado por décadas de los privados de libertad y de lo que son los beneficios que ellos pudieran recibir para prepararse y reinsertarse a la misma. Tú vas a un restaurante y alguien te sirve, un mozo, un camarero, y tú no le ves el sello que fue un privado de libertad. Mas, sin embargo, tú no lo vas a ver en nuestra sociedad porque no se le da la oportunidad de reinsertar. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para que esto no pase? La sociedad civil, tal como lo establece y lo establecía la antigua ley 224 que rige el sistema de prisiones, y actualmente, y de ahí vienen muchos problemitas, la ley 113-21, que es la recién aprobada ley que rige el sistema carcelario dominicano. Y el primer error es que quienes preparan las leyes no conocen el sistema carcelario. Se sientan en un despacho, le compran la teoría a una persona que ha vivido todo el tiempo de los presos, que perdón, no se le puede decir así, se le llama interno, correcto, se le llama privado de libertad, pues no prestan atención real a lo que son los problemas de las cárceles dominicanas. Yo escuchaba unas declaraciones de una periodista que estuvo como relacionista público de la Procuraduría General preguntándose de por qué no se estaba utilizando la nueva cárcel de la Victoria o la cárcel de Las Parras. Y me llena de indignación porque ella sabe por qué no se pueden utilizar. Usted sabe lo que una cárcel construida se supone para arreglar el problema de la Victoria y que no tenga conexiones eléctricas, que no tenga conexiones de agua, que no tenga, que tenga solamente una puerta para entrada y salida, violando todos los estándares de seguridad, no solo de una cárcel, sino de cualquier edificio. Entonces, las personas que están destinadas a resolver el problema son parte del problema. ¿Qué pasa en la Victoria? La Victoria y cualquier otra cárcel es una bomba de tiempo. En estos momentos ustedes me están entrevistando y hace unos minutos la cárcel Isleta de Moca se armó una situación precisamente por pleitos entre internos también. ¿Qué tenemos? Empleados penitenciarios muy mal pagados. Irónicamente, tenemos hoy día una unificación de ambos sistemas, el viejo sistema con el nuevo modelo carcelario unificado, pero siguen siendo dos cabezas. Porque el actual director de prisiones, Roberto Hernández, y el Poder Ejecutivo sigue siendo asesorado por Roberto Santana, que ha vivido toda la vida de vender en teoría que las cárceles están bien, cuando no es verdad. Si estuvieran bien, entonces, ¿por qué tenemos que estar encima de los muchachos tratando de llevar lo que necesitan? Que en muchas ocasiones nos los ponen difícil para poder hacer eso como sociedad civil, que lo manda la ley. O sea, no es que a Dios mi Germán se le ocurrió ir a una cárcel y dar su tiempo. No, no. La ley dice que la sociedad civil debe de integrarse en los trabajos de tratamiento en pro de una reinserción social. Bueno, algo que la gente se cuestiona mucho y es cómo llegan las almas a la cárcel adentro. ¿Cómo llegan? Un secreto a voces. Ya que Villalona, se tiene que registrar. Villalona, Angel Lizardo le habla. Angel Lizardo. Angel, sí. Mi corazón. Como todo el mundo sabe, la sociedad no es estúpida. Tiene que existir una confabulación de las autoridades que trabajan directamente con los privados de libertad. Y la corrupción que se ha denunciado en la Victoria históricamente pareciera ser algo que le conviene a ciertos sectores. Como en efecto, ¿cuántos millones ustedes creen que se mueven a través de la corrupción? Están buscando puntos de droga fuera de las cárceles, cuando quienes dirigen los puntos de droga dentro de las cárceles son los mismos policías que están. Que hemos tenido y han visto en los medios de comunicación agentes penitenciarios que se supone son los que se capacitaron para trabajar con el personal para tratamiento, los BTP, vigilantes de tratamiento penitenciario, que han sido capturados intentando entrar droga a las cárceles. Pero ¿qué pasa con los sistemas? Que hay un grupo de trabajadores penitenciarios que sí quiere que las cárceles funcionen, pero hay otros que no les conviene porque están sus intereses particulares. Entonces, ¿cómo entró esa arma? Quienes la pueden entrar responsablemente. Y se ha hablado en los medios que era una sola arma. No, son dos. Son dos las armas que se entregaron a las autoridades y que encontraron en la escena del crimen. Ahí. Entonces, mientras se viva una simulación y medios de comunicación
haciéndose partícipe de lo que otro quiere que usted diga. Y ustedes mismos, que les invito ahora en esta jornada que voy a tener por República Dominicana, próximamente, a que me acompañen y conozcan la realidad para que nadie le cuente qué hace falta o qué no hace falta en las cárceles dominicanas. Las cárceles es un cementerio de hombres vivos, sí, pero porque han sido olvidados por una sociedad que tiene deudas pendientes. Nuestros gobernantes tienen deudas pendientes. Antes de ustedes nacer y pueden hablar con sus abuelos y sus padres, en los pueblos existían las rondallas musicales, los grupos de arte y cultura y danza poética. En las escuelas se impartía moral y cívica. Y a medida que se pierden estos valores, y sí, es cierto, hay personas que no la vamos a rescatar nunca, a medida que se pierden estos valores, tenemos cárceles llenas. ¿Y ustedes creen que están todos los delincuentes en las cárceles? ¿O tenemos los delincuentes con saco y corbata que viven simulándonos que todo está bien? No, queremos condenar al que está preso, porque tuvo la mala suerte que un juez lo agarró, pero aquí hay gente delinquiendo, como ustedes no se imaginan, y no están presos. Los presos de República Dominicana son víctimas del propio sistema que está llamado a reformarlo para reinsertarlo en la sociedad. Bueno, ahí está. Deploramos el hecho. Sí. Lo deploramos. No estamos de acuerdo con lo que este interno privado de libertad hizo. Pero el negocio, la banda a la que él pertenece, y pertenece a un grupo de ellos, no quiere decir que sea el gran común de la población carcelaria. Ahí hay muchos hombres y mujeres que quieren reintegrarse a la sociedad, que quieren y necesitan una segunda oportunidad, porque existe un arrepentimiento real de eso, porque se dieron cuenta en esa cárcel que perdieron no solo su libertad, perdieron a sus familias. Muchas madres han muerto con ellos pasando ese proceso y quieren reinsertarse, pero ¿cómo lo hacen? Si para ir a una escuela tienen que darle 50 pesos al policía para que lo deje cruzar para ir a la escuela. ¿Es posible eso? Imposible. Bueno. Ahí está. Entonces, además, hablando un poquito, ¿verdad?, que usted mencionó sobre sus actividades como presidenta de la Fundación Dignidad Penitenciaria, pues háblenos un poquito sobre esas actividades que usted hace. Sabemos que usted ha ido a las cárceles, bueno, a los centros penitenciarios dominicanos, quiero corregir, donde pues ha ayudado y dando pues equipos y apoyo a esos internos. Háblenos un poquito de eso. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Y hemos dedicado ya por más de 10 años de labor ininterrumpida a defender a los que no tienen voz. Ojo, muchachos, yo no defiendo al delincuente. Yo defiendo al ser humano que ya está por orden de un juez en mandato guardando prisión. Eso que ustedes ven ahí, estamos entregando computadoras a una población carcelaria que está estudiando. En las cárceles se han graduado abogados, sí, psicólogos clínicos. Tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que se está capacitando a través de lo que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria y el apoyo que pudiéramos nosotros como fundación hacer. Medicamentos básicos que, al igual que la población normal, no tiene acceso a hospitales, no tiene acceso a una salud digna, pues nosotros tratamos de colaborar y paliar un poquito las necesidades de esos privados de libertad, con la intención de que sientan de que sí, no toda la sociedad los rechaza, que no toda la sociedad entiende que ellos no tienen derecho a cambiar. Y les repito, puede que uno que otro no quiera cambiar, hay personas que no tienen arreglo, pero hay otras que sí, y que están poniendo todo de su parte, y que sí hay un personal penitenciario que quiere realmente y trabaja en pro de un tratamiento penitenciario, que hay otros que se juegan con sus intereses, pero son los menos, que tengan el poder, sí, pero son los menos. Estamos siempre luchando y abogando para que las cosas positivas lleguen a esa población carcelaria. Yo invito a que tal vez tú no te desprenda de dinero. Nosotros no pedimos dinero, nosotros no nos, como dicen los muchachos, no recibimos recursos del Estado. Nosotros como fundación está siendo sustentada por algunos amigos que tengo aquí en el exterior, que colaboran con lo que ellos han denominado que es una locura de amor, lo que yo tengo por este proyecto altruista, y que ese 10% que dice la Biblia que yo debo de llevar a la iglesia, pues yo lo llevo a la cárcel. Ay. Y el Señor ha proveído, gracias a Dios, en voluntad. Pero también he invitado a grandes colaboradores, psicólogos, médicos, abogados, que se han unido a esta causa en pro de lo que ellos saben
pues brindarlos. A ustedes, psicólogo, yo necesito un psicólogo en tal cárcel, entonces usted se une y preparamos una charla y usted va y ya usted está colaborando con lo que es nuestra causa. Usted hace música, yo quisiera presentarle a ustedes un video de un privado de libertad que llegó a la cárcel hace 11 años y nunca imaginó que iba a tocar un saxofón como se escucha ahora. Muchachos que no sabían lo que era una nota musical o una partitura, no solo tocan de oído, sino también que tocan música de partitura. Yo les puedo mostrar a ustedes logros de muchachos que estaban jugando dados en el patio y consumiendo drogas, que hoy día están a la espera de recibir una beca para ponerse a estudiar psicología o derecho. Y esa es la parte que nosotros trabajamos. En ese camino de los que se quieren reinsertar es lo que nosotros trabajamos y apoyamos como sociedad civil, como entidad sin fines de lucro. Y gracias al apoyo que hemos recibido de parte de la entidad que dirige el sistema penitenciario dominicano. Bueno, ahí está. Excelente ahí su exposición sobre lo que usted hace y su fundación, ¿verdad? Fundación Dignidad Penitenciaria, y dando detalles sobre lo que ocurrió en la Penitenciaría Nacional en el día de ayer. Sí, así es. En resumen, lo que sucedió en la Victoria, una lucha de intereses particulares de los cuales muchas de las autoridades, policías, han sido cómplices, son parte del problema. Ay, bueno, ahí está. Así es, muchísimas gracias. Digo, mi Germán, por compartir junto a nosotros aquí en Los Osobrosos y contarnos un poquito más para que la gente se informe y el pueblo y el público un poquito más allá, y no solamente como usted nos ha explicado de lo que se dice en los medios, sino más allá de lo que se ve y sus opiniones sobre el tema. Gracias por estar junto a nosotros en el día de hoy. Gracias, Kenia, gracias, Angel, gracias, Villalona, y gracias a toda esa audiencia de ustedes que está dando seguimiento y nos apoya. Síganos en nuestras redes, @fundacionpenitenciaria, y si tiene algo que ofrecer, pues escríbanos, que estamos en la mejor disposición de recibir a esos colaboradores y ángeles. Hay gente que está esperando ángeles con ala atrás. Un ángel puede ser usted, así que vamos a cambiar vidas, que sí se puede. Amén, amén. Muchas gracias.